Oiga, familia, pues miren nada más, esto está ahora sí que delicioso. Yo con una presión que me siento, disculpe, pero me siento presionado. Esto está caliente, el pay de queso, pero bueno, pues lo sacamos, le quitamos el molde desmontable y ahorita vamos a tratar de decorarlo. Es una rebanada grande para que nos quede deliciosamente rico, pero miren nuestro pay de plátano. Pues la cajeta la pusimos en este pequeño cucurucho, como le dicen en muchos lados, o duya, y pusimos unas pequeñas conchas de cajeta. Nuestro plátano que pusimos a cocinar con el azúcar, pues lo que voy a hacer es poner tantito plátano, familia, en la parte del centro, y lo que voy a hacer, pues, para que no se vaya a deslizar tampoco el juguito del plátano, pues ponerle un poquito más de conchas en la parte del centro para decorarle bonito y que nos quede un pay de plátano, pues súper antojable. Le vamos a poner una cereza, la hojita verde, que no puede fallar. Imagínese el sabor. Esto refrigérelo, de preferencia 2 o 3 horas, para que se oxiden los sabores y nos quede muy rico. Ahí, ¿qué le voy a recomendar? Pues la hojita verde, yo siempre se la recomiendo. No nos puede faltar la hojita verde famosa con la cereza, sí señor, para que nuestro pay nos quede delicioso. Isa, pásale, porque yo me siento que no termino. Ahí está el pay de plátano. Lógicamente no lo voy a poder partir, pero la rebanada queda preciosa a la hora de partirlo. Se ve bonito y me imagino que hacía de saber delicioso, como delicioso. Siempre todo lo que haces. Oye, mira el pay de queso, dime si no. No. Pero mira la consistencia de, sí, el, de la costra. ¿Sí? Que es de granola y que nos queda deliciosamente bien rico. Diferente a lo que estamos acostumbrados, que siempre es la galletita de vainilla con la mantequilla, ¿no? Y acá, ¿no? Más saludable. Exactamente, un poco más saludable. Pues, ¿qué te parece si le ponemos tantitas fresas? Le voy a poner tantito glacé a las fresas, Isa, uh-huh, únicamente para que se me conserven, ¿sí?, y me dé una apariencia, pues, mucho más antojable. Okay. Y lo que sí, no sé si me la vaya a soportar, porque nuestro pay, no, se va a, está caliente todavía. Pero vamos a hacerle la lucha así, de que no se nos vaya a sumergir toda la fresa. Bueno, si no relleno de fresa, hombre, también. Relleno de fresa, familia. Porque se fue hasta el fondo, pero está bien, se ve bien como sea y se ve que va a estar, bueno, deliciosa. Deliciosamente rico, sí, eso no cabe duda. Pero lo más importante, Isa, pues un pay de queso que buscamos equilibrarlo en proteína, carbohidrato, claro, grasa. Usted puede comerse una porción, pero yo siempre le voy a recomendar, cómase primero una buena porción de ensalada, luego una buena porción de proteína, y al último, pues del ancho de nuestros dos dedos, Isa, uh-huh, vamos a comernos una porción pequeña de pay de queso. ¿Por qué razón? Porque ya todo mundo sabemos que el pay de queso, pues ya le decía a usted, muchos carbohidratos, mucha grasa, tenemos que tenerle precaución por la sencilla razón de que son excesos de carbohidratos y excesos de grasas. Entonces, pues yo que usted, sí, fuera cauto a la hora de comer esto, Isa, okay, porque a final de cuentas es un gusto. Por eso desde un principio dijimos que íbamos a darnos un gusto, que no íbamos a comer sí, todo, vamos, todo, a comer, todo el sí vamos a comer la salud, pero no avillosas. Oiga, familia, pues me dio mucho gusto el que nos haya acompañado. Dios le siga colmando de bendiciones. Recuerde siempre disfrutar la vida con una sonrisa. Nunca se suelte de la mano de Dios y siempre agradezca todo lo que llega a su vida, porque es una forma de atraer más de lo mismo. Bendiciones y que estén muy bien, amiga.